¿cómo están? Bienvenidos una vez más a, ¿qué? Al programa. Estamos completamente en vivo aquí en Televisa San Ángel. ¿Y cómo estás? Bienvenido, maestro. ¿Qué te pasa a ti? ¿Sabes cuando quieras venir? Morringón. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué tú faltas? Tú imagínate que hay pretextos siempre. Tú imagínate que un día el licenciado Zabludowski de repente diga, no llegó, ¿por qué? Pues se le descompuso su triciclo. O Guillermo Ortega, ¿no? No llegué. Porque no llegó Guillermo Ortega. No llegó. O don Raúl Velasco, ¿sabes qué? El siempre en domingo va a ser el lunes. Que no llegó. Porque le dio flojera. Tuvo un poquito de pachorrita. Ando comprando unas tierritas por ahí. ¿Tierritas? Velas a comprar, velas a comprar otra hora, maestro. Bueno, el caso es que Quique faltó. ¿Por qué no estabas? ¿Tenemos algo por lo cual no está aquí? ¿No estuvo aquí ayer? ¿Hay alguna justificación filmada? A ver, si hay una buena justificación. Hasta te conviene, vas a ver. A ver, vamos a ver. Ay, sí. Lambiscón. ¿Sí está, mi querido Tripaseca? Órale, déjame correr. Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué hace por aquí? Pues ando queriendo comprar el terrenito este. ¿Cuánto vale o qué? No, no se vende, ¿cómo cree? ¿Cómo no? Yo le voy a dar una buena lana. Lo que pasa es que lo quiero para unos muchachos, uno que se llama Jorge y Esteban, porque no tienen dónde jugar. Pero no, este no se vende, oiga. Este no se vende, no se puede. No se puede. No, va a pagar bien. No, no vino el dueño y no se puede. Además, tengo una hermana y, o sea, te doy una lana y mi hermana sale contigo el domingo si quieres. Pero, es que no vino el dueño, no se puede, en serio. Este está prohibido, está prohibido. Hombre, te lo va a pagar bien. No le decimos nada al dueño. No, ¿y para qué lo quiere? Te digo, para que vengan a retosar Esteban y el burro. Ah, ¿los de ahí de la tele? Sí, esos. No. Como no tienen dónde correr, ya ves que luego andan así como que les dan ataques. Aquí que corran un rato para que se desahoguen, mano, porque están muy loquitos los dos. Entonces quiero que... pues comprarles un regalito, un detalle que yo les quiero dar, ¿no? Y me gustó este campito. Sí, usted sabe que aquí vienen todos los de la colonia a jugar y pues lo veo medio difícil. Ya sería cosa de hablar con la delegación, ¿no? ¿Cuándo viene tu patrón? Pues para el martes, para el domingo, algo así. De la semana que entra, porque... pues... te voy a dejar mi número de celular para que me hable. ¿Eh? Bueno, pero pues lo veo difícil. Dile que quiero echar una platicada con él, mano, porque... pues sí, me gustaría comprar el terrenito. ¿Eh? Bueno, pero digo, pues no le aseguro así mucho. Oiga, si trae un buen de billetes usted. Pues, ay, no más, para que vea. ¿Eh? Bueno, pues yo le... si se hace lo del campo, ya sabes, te presto a mi prima. ¿Cómo esté? ¿No se va a echar algo para atrás? Hombre. Ahí te encargo que me eches un telefonazo. Ándele pues, ándele pues. Saludos a tu hermana. Sale. ¿Sabes qué, Quique? Ni necesito tus malditas tierritas. ¿Cómo no? Yo la verdad sí los necesito. Mira, aquí, ¿no le diste el teléfono? Pues dáselo por la televisión para que lo tenga. Por si no me hablas. Mira, acá está. Para que lo tenga. 801 51279. 51279. Ahí está el teléfono de Quique para que le hable usted. Y de eso de que no tenemos dónde correr, ¿conoces el Ajusco? Este es el jardincito. ¿Esto yo? De mi casa más, sí. Pero este cuenta con porterías. Se las ponemos, lo trasladamos nada más. Ah, pues es un regalo que les voy a dar. ¿Cómo ha cambiado, Quique? ¿Y por qué no te aprendes tu teléfono, maestro? Aquí, no, es que, pues no sé. Quique, por ejemplo, Mr. Ed no me saca la cabeza. Oye, Mr. Ed. Se lo doy para que lo tenga, ¿no? Para cualquier cosa. ¿Conoces el Estadio Azteca? Es donde me echo mis cáscaras, maestro. Los lunes. Ahí está. Que me hable el fulano este. ¿Qué es eso, tu peso? Yo creí que pesabas. ¿Cuánto? A ver, léelo. ¿Qué número es? 91-80-15. No, pero 12, en números, 7, ¿cuántos son? No, pues es mucho. Ni uno de mi miaguapan pesa esto. No. Y que estás mal. Bueno, ¿tú podrías decir cuántos millones son eso? Oye, ¿estás enfermo? Francamente, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa en tu casa que se enferman tú y aquel, eh? ¿Qué, no, qué sabes les dan, dónde trabajan? ¿Qué? En un refrigerador, arreglan refrigeradores por dentro. Es un negocio que tienen estos dos. ¿Por qué te enfermas? Llevas enfermo todo el año tú. Es de sexo de comida. ¿Sexo? ¿El qué? ¿El sexo? ¿El qué? El sexo. La contaminación.
La contaminación. Bueno, el día de hoy viene una cantante. Van a ver ahorita, van a ver quién está con nosotros. Antes que nada, fíjate que el productor, que es muy listo, el de este programa, es inteligentísimo, es una chucha cuerera. Es bueno. Flash, le dicen. Captó a varios artistas cuando eran pequeños y ahora, en la actualidad. Entonces, iniciamos con Chayanne. Este es Chayanne cuando era chiquito. A ver, acerca más el monitor, ¿no, compadre? Que no, lo penado. Ahí está bien, ahí está bien. Mira, ahí está el chiquito de Chayanne y ahora. Le faltó ahí Reni al lado dándole una mordida en la oreja. Ok, ¿ya vieron a Chayanne? ¿Ya les gustó? Luego. Oh. ¿A poco les gusta Chayanne? Miren a Palomo. Pues no quiso venir, ¿eh? Palomo parecía policía de esquina. No, parece que venía en moto, en reversa, no. Velo. Parecía angelito de pastorela. Y ahora chéquenlo ustedes, ven a más esa mirada que mata. Ahora sí, ya la... ¿También les gusta Palomo? Sí. Les gustan todos. Bueno, a ver, ¿quién más está del bosque? Les gustan Paquín. Tenemos también a Tatiana cuando era, ¿Cuando cantaba la del elevador? ¿Sí? Mira, Tatiana. No, pero también está vieja la de ahora, ¿eh? ¿Cuál? Esa que dice ahora, está vieja. Ah, ¿sí está vieja? Sí, en esa foto, digo. Ah, no te metas porque tiene un marido muy agresivo. Mírala. Bailo, yo bailo. Yo bailo también. Ahora ya baila desnuda. Mira, este es Flavio César. Mira a Flavio César. ¡Ay, qué abdomen! Cuando tenía, en vez de estómago de cuadriculado, lo tenía apenas rayadito. Todavía estaba rayadón. Es que... ¿Quién es? ¿Quién es? Flavio César. Ah, sigue siendo Flavio César. Ya no es nadie. Ahora tenemos. ¡Mira! Cintec. Cuando estaba en chiquilladas el Cintec, chécalo. Sacamos el kilo de cachete del Cintec. Mira, más quién lo viera. Elton John. Elton John y antes parecía. Antes parecía hijo de Kike y ahora parece hijo de Elton John. Y ahora, mira. La Gloria Trevi. Gloria Trevi. Antes y ahora. Y fíjense, hablando de Gloria Trevi. Pero antes esa sonrisa, ¿de dónde estaba, ahí? Está. ¿Chispita? Ándale. Concursó para Chispita y tenemos un video, creo. A ver. ¿El video o no lo tenemos? Pues, sí, pero a ver. Ah, mira, NXT tú con René Casados, ahí estaba. ¿Cómo sabes que es René Casados? Ahí está. La ganadora del concurso buscando a la doble de Chispita. Ella ha venido a recibir sus merecidos premios. Bienvenida, Gloria. A ver, deja verla. En presencia del señor interventor de Gobernación, Juan Neri, Gloria Treviño recibirá los premios del concurso realizado. Momento emocionante cuando fue elegida entre muchas amigas que emulaban físicamente a Chispita. La ganadora es la número 30. Pero aquí está la gran triunfadora, Gloria Treviño, que recibe dos sobres conteniendo los pasajes a Cancún para ella y un acompañante con alojamiento y estaría totalmente pagado por XEZoom. Otro de los premios, un vestuario al estilo que Chispita utiliza en su famosa telenovela con valor de 25 mil pesos. Y dos becas, una para estudiar inglés y otra para estudiar en el centro de capacitación de Televisa San Ángel. ¡Enhorabuena, Gloria! Pero tenemos otro gran regalo para ti, regalo que compartimos con... Mira, Gloria, yo no sabía que le imitaba a Lucerito. Pero ve qué barbaridad. Era cuando no era nadie. Mira, sí, se parecen, ¿verdad? Igual, ahora. Las dos tienen las mallas rayadas. ¡Qué barbaridad! Caray, en ese programa trabajaba el buen Guillermo del Bosque, era... Sí. ¿Te acuerdas? Con René Casado. Guillermo del Bosque ahí era... ¿Quién era el productor de ese programa? Era... Reinaldo López. Bueno, una vez ya contentos con la vida de los artistas. Ahora sí, vámonos directamente con la artista invitada de esta tarde, que viene de España. Ella es Rosario. ¡Un aplauso! Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo siento, Rosario? Rosario. ¿La conocen o ni la conocen? Sí, bien. ¿Qué te conocen, Rosario? Eso parece, ¿no? ¿Qué tal? ¿La primera vez que estás en México? No, ya es la cuarta vez que vengo. ¿Y qué tal? ¿Cada vez te gusta más este país o no? Sí, me gusta, me lo paso bien. ¿Sí? Sí. ¿Ya conoces a Quique? Hola. Hola, Quique, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿te veo un poco triste o no? No. Sí, es que aplacado. Muy disminuido. Luego este se llama Lázaro. ¿Sí? Hola. ¿Misifus? ¿Misifus?
Luego allá arriba tenemos al hijo de Cepillín. Hola. ¿Cómo estás, Chayo? Chayo. Rosario, ¿cómo estás? Yo me quiero que quemar el que el programa. Hola, amiga. Claro que sí, claro que sí. Oye, Rosario, ¿qué eres hija de Lola? Yo no me la sabía esa. Sí. De Lola Flores. Sí, señor. La faraona. Sí. Venga, nada más. Lo mejor que tengo, mi madre. ¿Tu mamá? ¿Y tu papá quién es? Mi padre es Antonio González, que hizo la rumba flamenca. Fue el primero que empezó a tocar la rumba. ¿Junto con Peret o antes? Antes. ¿Antes que Peret? Sí. ¿Entonces tú le cascas también a la rumba? Yo sí, la rumba, el flamenco, pero luego también me gusta mucho el soul y el funky. No, pues vas a ver ahorita. Y vas la bossa nova. Vas a ver un video al ratito de Rosario para, si usted no la conoce o usted ya la conoce, pues... ¿Y tú? ¿Por qué no saliste flamencacha? Yo salí un poquito flamencacha, pero un poquito solo, porque porque escuché las dos cosas, tuve el flamenco en mi casa y luego la música de los Rolling, de los Beatles, de Aretha Franklin y ahí... ¿Y de casualidad no bailas sevillanas ya para redondear todo? No, bailo bulerías, que me gustan. ¿Bulerías? ¿Cómo es eso, bulerías? Las bulerías son... ¿Nos puedes enseñar un poquito de eso, cómo va? Las bulerías es un poquito difícil, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sí? Sí, porque hay que oírlo mucho. Hay que oírlo, Quique. Pero el tiempo es muy difícil. Con el tiempo uno de nosotros... ¿Pero cómo se mueven las piernas o qué se hace? Muy difícil. Bueno, tú las mueves, tú más les dices a tus pies que te muevas. ¿Tú las mueves? ¿Sí? El ritmo. ¿No? Yo paso el compromiso, mi querido Quique. Quique. ¿Tú las bailas? Bueno, yo para el baile soy muy malo. Para el baile, perdón. Si te llevas al baile una tía tuya, hijo. ¿No te llevas al baile? Oye, entonces te decidiste por la mezcla, una fusión, sí. En los videos se ve claro que es una mezcolanza ahí. No más faltó que le pusieras un poco de Lola Beltrán, ya para acabar de redondear el asunto. Y ahora viene a promocionar su nuevo disco, Siento. Siento. Rosario, aquí lo tiene directamente desde España. ¿De dónde eres? De Madrid. Aquí está. Madrid, pedazo de la España en que nací. Sí. Oye, ¿qué tal se vive allá, eh? ¿Bien? Ahí pues está Rosario. Se vive muy bien, sí, ahí hay mucha marcha también y... Marcha quiere decir que hay mucho reventón. Platícanos de este disco, Rosario. Pues es un disco precioso que lo produjo Fernando Illán y Arturo Soriano, que me produjeron el primero, que se llamaba De Ley, que estaba Te Quiero, Te Llamo a Gritos, que yo no sé si os acordáis. Te quiero, ta, na, na, te llamo a gritos. ¿Saben cuál es? Bien, muy bien. Oye, no tienes una gota de panza, ve nomás. No, soy fuerte. Ya te vi. Y hay 11 canciones muy bonitas, que todas las hacemos mi hermano Antonio y yo, las escribimos. ¿Todo en familia? ¿Y viene Antonio, no vino? No, mi hermano vendrá dentro de poquito porque ha hecho un disco también muy bonito. Aquí todos cantamos, menos mal que somos tres. Bueno, ¿no? Y dime, Rosario, dime una cosa, ¿cuándo vas a hacer una presentación aquí en directo, como le llaman? Pues espero que muy pronto, eso es lo que más me gustaría. Estoy aquí promocionando mi segundo disco para que la gente me conozca y poder venir y actuar en directo, que es lo que más me gusta. Ya te conoces. ¿Qué te parece si vamos a ver el video de Rosario y regresamos con ella? Aquí estoy, es el video que vamos a presentar. Ya lo presenté, amiga. Aquí estoy. Estoy aquí. Estoy aquí. Ah, bueno, burro, estaba difícil. ¿Te vas? Para la otra. Estoy aquí. ¿Qué ve? ¿Ya? ¡Ay, qué moderno del bosque! Fíjate, ¿tú viste cómo entró? ¿Cómo entraste? No. Estoy aquí, gran canción, primer sencillo del Siento de Rosario. ¿Qué edad tienes, Rosario? 28. 28 años. ¿Tienes novio o casada? Bueno, tengo amigos y tal, pero no estoy casada. Yo también tengo amigos y no estoy casada con ninguno. Pero dime una cosa. ¿Qué te pasa? Perdón, Rosario. Primero no lo entienden y luego... Perdona, ¿quién está allá adentro contigo? La secretaria. ¿Cómo se llama? ¿Tomitila? No, no sé, ¿cómo te llamas? Exactamente. ¿Por qué no vino ayer? ¿Está tecleando? Es que ayer andaba. Ya me voy. No, qué porque este señor es un grosero y no me quiere pagar. ¿Qué? No, es un grosero y no me quiere pagar. ¿Por qué no le pagas? Págale en especie, no, Quique. No trabaja. ¿Qué? No trabaja, ¿cómo se va a pagar? Es quita su chamba. Grosero, te dijeron. Gordo, grosero. No. ¿Quién sabe qué habrán visto? ¿Por qué no le pagas? Pues no trabaja, hijo. Pues de alguna manera le hubieras pagado. No. Oye, Rosario, ¿tú nos podrías enseñar, por ejemplo, a Quique? ¿Quique puede empezar a bailar flamenco, tener un curso, o sea, más o menos elemental? Sí, Quique, es que en este disco... Quique, en este, ¿tiene en este... ritmo, Quique? Hombre, tiene ritmo. En mucho. En este disco aparece del bosque la de Ese Beso. Es la 8. A ver, ponte la 8. Quique, ¿podrías tomar un cursito? Yo no sé qué hacer contigo, porque mira... Lo van a darme pagar. Dicen que el flamenco... Enséñale más o menos... Acá adelante, compadre. El know-how de... A ver, sube a la música. Súbele que no oigo. Más arriba. Bailando de Rosario.
Aprobado. Tiene ritmo, ¿verdad? Tiene como de catego. Bien. Eso con los años, en unos 24 años, ¿tú crees que puedo aprender un poquito? Sí, 20, le doy 20. Oye, Rosario, ¿y cuánto lleva este disco ya en España? ¿También salió al mismo tiempo que en México o cómo es? Sí, salió en octubre, a finales de octubre. ¿Y también es redondo? También es redondo allí. ¿Allá también? ¿Con hoyo? Con hoyo y todo. Payaso. No sabe la gente que allá hay también hay pentaedros y octaedros. ¿Qué dices? ¿Qué mal chiste? ¿Tú qué mal respiras, ah, hijo? Tienes un moco de King Kong aquí en la que hace 20 años. Perdón, que Rosario, no te hemos presentado al buen Ambrín. Ah, Sex Symbol. Sex Symbol, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás de porno star, velo? Muy bien, feliz con Rosario. ¿Qué? ¿Qué dijiste, hijo? Quiero hacer tu sabor. ¡Sabor! Eras de chocolate, papito. ¿Con quién estás? Con mi gato, como la canción. ¡Qué bueno! ¿Con quién estás? Fíjate qué bien viste. Aquí con la una güerita. A ver, salúdala bien como te gusta. ¿Sabes que ya no las ves? No nos les embarra la nariz. Sí, fíjense burro, bien. A ver, chécale. A ver, salúdala. Salúdala. Por eso, burro, salúdala. Vas a ver algo peligrosísimo. Me va a pasar el chicle. A ver, salúdala. Échaselo, hombre. ¿Por qué le embarras la nariz? Sí. ¿Cómo se besa? Digo, no puede ser. Con razón la tiene tan chata, parece Mike Tyson. El último a que traigo. Salúdala, amiga. Salúdalo. ¿Sí? Venga, de una vez. ¡Salúdalo! ¡Órale! Un bocinazo. Amiga, venga. ¡Órale, güera! ¿Y tiene parece a Paulina Rubio? ¡Salúdala! ¡Ay! Ya, déjame. ¿Ve cómo le da cara como de... ¿Ya viste la cara que puso? Vamos, embarra la nariz. Se parece a Paulina Rubio. Y pero esta es de cobre. La otra es dorada. Oye, tenemos un saludo rápido, Rosario. Dura 10 segundos. A ver, vamos a verlo desde el bosque rápido. Este es un cuate que un día nos abandonó aquí en el calabozo. Tuvo bien no venir. No, pero ya se disculpó amablemente. Vamos a verlo. ¿Qué tal, burro? ¿Qué tal, Esteban? Lo siento que no pude ir la vez pasada. La verdad, mil disculpas. Tuve una emergencia y no pude llegar, pero bueno, les prometo que pronto voy a ir. Un gran abrazo, un gran saludo a todos ustedes y en buena onda, cuídense mucho y mucha suerte. Ese fue Sergio, gracias por disculparse. Yo me cuidaré. Otro día te vamos a invitar. Yo sí, tiene. Invítalo, Vicky, hombre. No fue culpa de él, resulta ser que fue culpa de la disquera. Sí, ¿qué tal te trata a ti la disquera, Rosario? Me trata muy bien, sí. ¿Qué hacen contigo en un día normal? Pues me llevan a radios y más radios y entrevistas, televisión. Estoy trabajando, voy a estar una semanita aquí y una borrachera que te vas a aventar por aquí. Sí, que te inviten de repente a una comidita, diles, Oye, acabas para la chancla. Sí, me invitan a comer, a cenar, a todo. ¿Sí? Y eso no te la pierdes, pero ni... No, eso no. Pero luego por la noche algún día me iré de reventón, ¿pero ¿no? Pero qué tal si te enamoras de aquí de un... ¿Qué pasaría si te enamoras de un mexicanón? Pues, qué bien, qué bonito, ¿no? Tendríamos Rosario para toda la vida aquí. Sí. ¿Te gustaría vivir aquí en México? ¿Te gustaría para vivir aquí en este país? Bueno, a mí mi país y mi tierra y mi gente me gusta mucho, pero vendría aquí mucho más. Pero aquí tenemos unas joyitas, fíjate nada más. Aquí o aquí a Tom Jones, quemado. Mira, este maestro le da el masaje todos los días, Rosario. Qué este bueno. Que está aquí. Y, ¿sabes? Está tan aflojado que se le derrumbó toda la carne para acá. Ven. Venga para acá. ¿Qué dijiste? Yo entendí una cosa horrible. Oye, Rosario, y dime, ¿vienes sola cuando vienes a México? ¿O no. te mandan guardaespaldas? No, guardaespaldas todavía no necesito. Espero... No, pero una amiga, algo así. Sí, siempre voy con una amiga. Vi una güerita que andaba ahí de metiche, ya la vi, mírala. Una rubita. ¿Quién es ella, hombre? ¿Quién es ella? Preséntala. Sí, ¿quién es? Hombre, ven acá. Sol Sol, ella es una amiga mía. A ver, Sol Sol, ven para acá. Sol, no te hagas rosca y ven a... José. Cámaras, ¿sí? ¿Trabajas con Rosario o son amigas, nada más? Trabajo con Rosario, soy de la oficina de management de Rosario, de España. ¿Y qué tal se porta Rosario? Cuéntanos. ¿Rosario? Muy buena. ¿Quién es? Muy buena. No, te pregunté cómo se portaba. No, que cómo estaba. Sí, muy buena, es que sí, muy buena, es que está buena. Muy buena en castellano, en España, quiere decir que se porta bien. ¿Y qué tal está? No. ¿La veis? No más. Pero yo no tengo que hablar. ¿Estás con abdómenes, ejercicio o qué? No, es de constitución, así. ¿Tú eres de hueso duro? Sí, soy de hueso grueso. Este no es de hueso duro, Quique, ¿de qué vendría siendo? Quique es de hueso blando, de si es como un... Ya párenle, por favor. Caidito de carnes, como los todos. Oye, Sol, y platícanos, ¿cuál es el trabajo de la oficina de ahí, por ejemplo, de Rosario? ¿Qué haces ahí?
¿Qué hago en la oficina de Rosario? Exactamente, ¿qué haces? Pues, por ejemplo, acompañarla a México cuando viene de promoción. Ah, pues te están cuando tiene España, presentaciones... ¿eh? Te van a ver en España. También, porque a mí lo que me gusta son las presentaciones, como a Rosario. Pues claro. Traerla para eso es lo divertido, viajar con la banda. ¿Para cuándo se va a presentar aquí en México, exactamente? Pues, no lo sé, depende de vosotros, que sois el público y sois los bueno, que pues mandáis. Bueno, pues vino a ver. ¿Quieres que te presente? ¡Oh! Sí, sí, mucho aplauso, llega, se presenta y no van, es que no tenía dinero. Ah, no había lana, no, maestro, no hay lana de eso. Por eso está preguntando a Rosario para que sean formalitos. Rafael, ¿qué? ¿Qué dijo ahí el French Poodle? ¿Qué le hizo así? ¿Se entiende? ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué? ¿Por qué ves a todos? ¡Ah, chis! ¡Ah! ¿Te dijo, viste lo que te dijo? ¡Te dijo, gorda! ¿Viste lo que dijo? Que te pongas aretes. Tú tampoco estás muy chulote, muy guapote, que digamos así, que digas. Bailen los dos, hombre. A ver, que bailen, ¿no? Que bailen. ¡Órale! ¡Te conseguí vieja, maestro! ¡Es que, órale! ¡Come on, man! ¡Música del bosque! ¡Estamos con Rosario! ¡Van a bailar! ¡No, no, bailar, no a pelear sumo, hijo! ¡Órale! ¡Órale! ¡No, pues están buenos con una prisa! ¡No, pues ahí cuando quieran! ¿Sabes qué? Es que el musicalizador de aquí... Está dormido. No, no tiene manos y es con los puros muñones. Trata de apachurrar las claves. ¡Qué barbaridad! Ya págale, ya, olvídalo. Ya no, eres un inútil. Donde quiera que te encuentres. Bueno, Rosa, fíjate que Sol está enojadísima, quién sabe. Sí, porque por qué. No está acostumbrada a las cámaras, me dijo. Exacto. Yo no estoy acostumbrada a las cámaras, pero no estoy enojada. No está enojado. ¿Y quién más viene contigo, Rosario? Hey, la otra de pelo cortito, ¿quién es? Sí, ella es de México. Victoria, venga para acá, Victoria. ¡Vámonos! ¡Venga para acá! Victoria, ten tu micrófono. No sirve, ¿cómo estás, pero Victoria? Cómo sirve. Hola, ¿qué tal? Victoria, ¿cuántas fotos son, Rosario? Pues ya te trajiste todo un avión de lleno de cuates. ¿Son todos, además ustedes tres vienen de España? ¿Qué? ¿O también viene por ahí algún colador? No, nosotras tres. Oye, Victoria, ¿tú qué haces ahí en la oficina, Victoria? Yo soy de la oficina, pero de la casa de discos. De la Sony de España. Tres banderillero en el redondé, decía que. Habían llegado tres días antes, van a la plaza a ver a Enrique Ponce, ¿no les gustan los toros? A mí no mucho. ¿Los toreros? Un poquito más. Esos son más guapetones. Bueno, Rosario, tenemos un minuto ya para despedirnos, para que pongas tu nombre donde quiera. Oye, habrá manera, no hay ni siquiera presupuesto. No, ve cómo nos daña el script en este programa, ve nomás. Eso es una cosa. No hay para un plumón. Ustedes hacen mejor su trabajo allá en España. ¿Puedes firmar? Sí, ¿verdad? No pinta. Mira lo que hago con la hoja del script. Toma, hijo. Rosario, no puede ser puedes que nos firmar tampoco. Ahí donde están las mujeres, donde firman las mujeres allá adentro. A ver, ¿dónde? En la panza de Quique puedes firmar. Tiene, mira, cuadrícula, digo, rayada. Pero no me dejaréis aquí encerrada, ¿no? No. Nada, porque es el más rápido del oeste, repito, ¿eh? Aquí lo voy a poner, ¿vale? No más que un ojo al gato y otro al garabato, Rosario, por favor. El garabato es Quique. Oye, Victoria, y tú platícanos, ¿tú qué onda? ¿Estás casada? No, estoy casada. ¿No? ¿Por qué dices eso? Ya se va a apuntar. ¿Y Sol? Ya se va a apuntar el mundo. No estoy casado. No contenta que con mi amiga. ¿Quieres con todas, hijo? ¿Quieres con la chamaquilla? Estás platicando con Victoria. Déjanos una, hijo. La que sobre. Oye, maestro, no le estás agarrando la pierna a la niña. No cambies de tema. Bueno, ya. ¿Qué? Gracias. Ya está. Gracias. Gracias, Rosario. Gracias a ustedes por haber salido. Saludos y nos estamos viendo seguramente. Hasta pronto. Gracias. Bye.